Y así les damos la bienvenida al video futbolero del día, mi crack del fútbol. Damos paso a toda la información del día de hoy. Llegó el día que Hernán Barcos estaba esperando. El pirata recibirá sus papeles que lo acreditarán como ciudadano nacional. La Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó el día y la hora de la ceremonia de nacionalización que tendrá el delantero de Alianza Lima como protagonista. Hace unos meses atrás, el 9 de los íntimos inició sus trámites para nacionalizarse como peruano y ese proceso está llegando a su fin, pues el evento está programado para este viernes 22 de diciembre a las 11 del día con 15 minutos a la Sala de la Nacionalidad de Migraciones en Breña. La Superintendencia Nacional de Migraciones convoca a los medios de comunicación a la ceremonia de nacionalización de 13 nuevos peruanos provenientes de diversos países de América Latina. En la actividad recibirán sus títulos de la nacionalidad de los deportistas Hernán Barcos, Martín Pérez Guedes y Leandro Sosa. Se lee en la nota de prensa de la entidad. Esto es importante para Barcos porque no solo lo acreditará como peruano, sino también porque ya no ocupará plaza de extranjero en Alianza Lima la próxima temporada. Su vínculo en los Grones acaba de ser renovado con su DNI y podrá ser inscrito como jugador nacional sin problemas. En el campeonato de este año se permitió tener 5 extranjeros por club, sin embargo se filtró que las bases podrían cambiar el 2024. Se aumentaría un cupo más, pero esto todavía no está confirmado. Se sabrá cuando se publiquen las bases del próximo torneo. Jugador de Universitario también está en la lista. Otros futbolistas que también recibirán su título como peruano son Martín Pérez Guedes, mediocampista argentino de Universitario de Deportes, y Leandro Sosa, mediocentro uruguayo de Sporting Cristal. La U hizo oficial la renovación de su jugador por 2 temporadas más, es decir, hasta el 2025. Hoy estoy muy contento de pertenecer a este club y bueno, de por haber extendido el contrato y también ser parte de la historia para poder jugar en el centenario del club. Contento por eso y seguir dejando todo en la cancha, declaró Pérez Guedes tras su permanencia en ATE. Manco asegura que Hernán Barcos aún no es ídolo de Alianza Lima, tiene que marcar una historia. Además, el exfutbolista habló sobre el polémico tatuaje que se realizó el pirata tras perder la final con Universitario. Durante el último par de años, uno de los jugadores más importantes en Alianza Lima ha sido Hernán Barcos. A punta de goles y un buen rendimiento, algunos hinchas blanquiazules lo consideran un ídolo. No obstante, el exfutbolista Raymond Manco asegura que el pirata aún no debe tener ese rótulo. ¿Por qué Hernán Barcos aún no es ídolo en Alianza Lima? Durante una entrevista con Sebastián del Solar, Manco sostuvo que Barcos no puede ser considerado un ídolo, pues para hacerlo tiene que trascender en la historia del club. A pesar de que ha sido clave durante su estadía en la Victoria, aún no es tan importante como César Cueto o Teófilo Cubías. Ese es el problema que tenemos en el Perú. Viene un extranjero, juega 2 o 3 años, sale goleador y ya es ídolo. No es así. Para ser ídolo tienes que marcar una historia, como lo es Cueto, Cubías, Perico, León, argumentó el ex futbolista. Manco habló sobre el tatuaje de Barcos tras perder la final con Alianza Lima. Luego de perder la final en Matute, Hernán Barcos sorprendió al realizarse un tatuaje con una singular frase: "Este amor no es para cobardes 1901". Este accionar generó cierta controversia en redes sociales. Al respecto, Manco consideró que este tatuaje ya estaba premeditado desde antes de jugar las 2 finales ante Universitario. Hay gente que no lo ve bien porque no se llegó a campeonar, pero si se hubiese campeonado se vería excelente. Gran personalidad del hombre para perder la final y tatuárselo, concluyó Raymond Manco. ¿Podría considerarse ídolo de Alianza Lima? No, olvídate de eso. Y no porque sea Hernán Barcos, sino que para... O sea, es que es el problema que tenemos aquí en Perú. Uh-huh. Que viene un extranjero, juega 2, 3 años, sale goleador y es ídolo. No es así. Para ser ídolo tienes que marcar una historia en un equipo, como lo es Cueto, como lo marcó Cubías, como lo marcó Perico León, como lo marcó el Puma en la U. El propio Gualdir. Propio Gualdir en Alianza, goleador histórico, cuántos años jugó en Alianza. No creo que sea ídolo ahora, pero tampoco puedo negar de que puede llegar a serlo, ¿no? Si por ahí juega este año y vuelve a repetir la historia y tiene un par de añitos más y de repente no necesariamente como futbolista, ¿no? Si se queda como directivo y hace crecer a la institución, se le puede considerar ídolo. Yo creo que todavía no. ¿Se excedió al tatuarse el logo de Alianza Lima? Eso ya es gusto de cada quien. Eso es gusto de cada quien. No sé. Hay mucha gente que puede pensar, no, es vendehumo, pero hay otra gente que lo va a amar por eso, ¿no? Esa es la diferencia de opiniones que hay en el Perú y a uno le puede gustar, a otros no, pero a fin de cuentas es su cuerpo y él sabe lo que hace con él, ¿no? Uh-huh. Ahora,
me dio risa, de verdad. Porque, no sé, ver a un jugador que creo que este es su tercer año, ¿no? Sí, tercer año. Dos títulos y una final. Que tatuarse. Yo creo que ese tatuaje ya lo tenía pagado desde antes de jugarle estas finales. No, es que no se vio. O sea, quizás la gente, hay gente que no lo ve bien porque no se llegó a campeonar. Pero si se hubiese campeonado, se vería excelente, ¿no? Además, tricampeonado. Ahora, ¿no? Personalidad del hombre también para haber perdido la final y tatuárselo, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que lo tenía bien decidido, ¿no? ¿Sigues creyendo que en Alianza hay un cáncer? Sí. Es que lo que pasa es que cuando tú dices la verdad, las cosas se malinterpretan, ¿no? Es evidente que en el camerino de Alianza hay problemas. O sea, eso es evidente. La otra vez escuché el fin de semana que hay dos bandos, el de Zambrano y el de Barcos. Mira, yo como siempre lo digo, para decir este tipo de cosas hay que tener pruebas. Uh-huh. Como de decir cuáles son los dos bandos o quiénes los comandan. Uh-huh. No lo sé. También uh-huh. tengo la misma información que tú. Uh-huh. Pero yo que he estado en muchos camerinos, a la hora de jugar, como se jugó las dos finales, se nota que el grupo estaba distanciado. Entonces, cuando yo me refiero a hay un cáncer, no me refiero a un jugador. O sea, me refiero a hay un problema en la interna Alianza, en el camerín, que es el que distorsiona todo el grupo. Y lo sigo pensando así. Así algunos no quieran verlo, pues, ¿no? Ahora, muchos lo asociaron con Barco, no sé por qué. Uh-huh. Sinceramente no sé por qué. Supongo por lo que pasó con Chicho cuando salió, que le echaron la culpa a él y que tampoco entendí por qué. No lo conozco. Me parece un gran jugador. Parte de que Alianza haya jugado finales es por él. Pero yo no estoy en el camerín de Alianza. Yo no te puedo decir es tal o es tal, porque no tengo pruebas. Pueden decir muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente que te habla bien de uno, te habla mal del mismo. O sea, eso es fútbol. Pero de que se evidencia un cáncer en la interna, o se evidenció al menos lo que fue este año, es evidente. Y uh-huh. todas las personas que saben de fútbol lo saben, ¿me entiendes? Lo tienen claro. Ahora, ¿quiénes son? No sé. Puedo tener mis sospechas, puedo tener mi opinión, pero decir una opinión cuando eres, cuando te ve mucha gente, es complicado, ¿no? Dar nombres es complicado, uh-huh. a no ser que tengas pruebas, ¿no? Pero sí ha sido alguna vez injusto con Hernán en algunas muestras en el partido, ¿no? O sea, como por ejemplo levantar la mano y reclamar a uno de sus compañeros. Claro, eso... O sea, tampoco es que sea santo de tu devoción, ¿no? Eso, o sea, pero lo que pasa es que cuando ha hecho goles, yo he dicho, es un crack. Uh-huh. Qué golazo, como el que hizo en Juliaca. Uh-huh. O sea, yo estoy aquí para decir lo que veo. Yo no estoy para gustarle a uno, quedar bien con uno, claro. Y quedar mal con otro. Ahora, en la final vi cuando levantó la mano. Personalmente a mí no me gusta. Quizá a alguno le puede gustar o lo puede ver normal, ¿no? Uh-huh. Pero a mí y los que jugamos fútbol sabemos que en el campo eso se evita, ¿no? Porque es exponerte ante la demás gente. Uh-huh. Ahora, en el camerín, mátalo. O sea, si hay un jugador que está corriendo a la nada, que no tiene ganas, que te está perjudicando y se está jugando, como decimos nosotros en el ámbito futbolístico, con la familia, con la comida de tus hijos, en el camerín, cómetelo. Y así culminamos con la edición futbolera del día de hoy. Mi crack, coméntanos tus apreciaciones sobre el contenido de hoy. Nos vemos con muchas más noticias futboleras aquí en Gol Viral.